Muy bien. Vamos a ver cuántas apuestas debemos hacer por día para poder vivir de las apuestas deportivas. O mejor dicho, porque decir esto es absurdo, ¿no? Pero antes de empezar, no te olvides de dejar tu like en el vídeo si quieres que siga creando más contenido de apuestas deportivas y suscribirte al canal y activar la campanita en el caso de que aún no lo hayas hecho, porque publico vídeos nuevos cada semana. Y ahora sí, vamos a ver, pues esto, ¿no? Cuántas apuestas hacer por día, porque es algo que mucha gente pregunta, sobre todo los que están comenzando, los que ya llevan más tiempo, ya conocen la respuesta, pero bueno, para esos que están empezando, vamos a ver el número exacto de apuestas deportivas que debes hacer a diario o cada mes para poder ganar dinero, ¿no? Entonces, si yo, por ejemplo, te dijera que debes hacer 3 apuestas diarias, ¿vale? Para poder ganar dinero, para poder vivir de las apuestas deportivas, 3 apuestas diarias, ¿qué harías? Buscarías 3 apuestas para... buscarías información, ¿no?, sobre 3 apuestas y apostarías a eso. Pero si resulta que justamente ese día hay 7 u 8 partidos en los que podrías apostar con argumentos válidos, vas a dejar de lado esas 5 apuestas con tal de hacer solo 3 apuestas, o al revés. Si debes hacer 3 apuestas, por ejemplo, y en un día ves que no hay absolutamente nada para apostar con argumentos válidos, vas a hacer 3 apuestas al azar que seguramente pierdas. Entonces no hay un número exacto de apuestas deportivas. Aquí la pregunta es, ¿de cuántas apuestas tienes argumentos? ¿De cuántas apuestas tienes información? ¿De cuántos partidos? Aquí no hay que apostar sin argumentos, sin información. No hay que pensar en números. Hay tipsters que hacen 20 apuestas al mes y otros tipsters hacen 300. Entonces, aquí la clave no está en el número de apuestas, está en la información que tú tengas. Ya sea que te vas a hacer en estadísticas, en fenómenos atmosféricos o en su puta madre. Pero la información aquí es la clave. Que estás especializado en una liga. Si ese día no juega esa liga, ¿a qué vas a apostar? Si tu especialidad es una liga en concreto y ese día no juega. Luego llega el fin de semana. Es que esto es como de lunes a viernes y luego el sábado y el domingo. De lunes a viernes no hay tantos partidos como el fin de semana. Entonces, evidentemente, el fin de semana vas a tener muchas más apuestas que entre semana. A lo mejor hay algún día, en martes, por ejemplo, un miércoles, en los que no apuestas, porque no hay apuestas. Al menos con argumentos. Por apostar puedes hacer pues 100 apuestas, ¿no? Cada día, porque siempre hay partidos de cualquier liga. Pero no con argumentos válidos. Entonces, la clave es eso, la información que tú tengas. En mi caso, entre semana, quizá hago una apuesta diaria, 2, depende. Hay algún día entre semana en el que no hago ninguna apuesta porque no hay ningún partido que me cumpla con mis parámetros. Yo, por ejemplo, tengo un análisis fijo, concreto. Siempre me fijo en lo mismo, en una serie de factores. Si ese partido cumple con ese análisis mío, con esos factores, entonces apuesto ahí. Que un día no hay ningún partido que cumpla con esos parámetros míos, pues no apuesto. Porque apostar por apostar, no. Si tú tienes ya unos parámetros fijos, una serie de factores que debe cumplir cada partido para saber si apostar a ese o no apostar a ese partido, pues te va a ser mucho más fácil, ¿no? Por eso yo recomiendo que tú tengas tu propio sistema, ¿no? Tu propia estrategia, por decirlo de alguna manera, a la hora de apostar. Y si no cumple ese partido con esa estrategia, no apuestas. Y ya está. Todo esto yo lo hago mucho más fácil con BetPractice, que como siempre lo tenéis tanto en la descripción del vídeo como en el primer comentario. Yo apuesto basándome en estadísticas, y entonces si el partido cumple con una serie de factores, apuesto. Y un mercado en concreto, o máximo 2 mercados. Si apuestas al 1x2, ambos marcan, a ver 2,5, a menos de 3,5, a gol en primera, a corners, es que no das abasto. No puedes ni aprender a gestionar bien el stake, tantas apuestas que va a haber cada día, no puedes especializarte en nada. Cuantas más ligas pongas y cuantos más mercados, a cuantos más mercados quieras apostar, peor para ti. Porque entonces no das abasto y ahí es cuando vas a empezar a encadenar rachas de rojos y vas a perder dinero. Por lo tanto, la clave está en la especialización de mercado y de ligas. Ligas, si quieres 4 o 5, pues está bien, ¿no? También hay gente que se especializa en una y hay gente que, pues, en más. Yo en más, ¿no?
pero mercado solamente dos. El clean sheet, que ya lo he dicho muchas veces, y corners. Esos son mis dos mercados. Entonces, como digo, yo no me fijo en qué número de apuestas debo hacer a diario. Solamente me fijo en si cumple o no cumple con mis parámetros. Si cumple, lo pongo. Si no cumple, no lo pongo. Que un fin de semana hay, un sábado, por ejemplo, hay 6 partidos que cumplen. Pues mira, ahí ya tengo 6 apuestas. Que otro fin de semana es, joder, solo hay 2. Pues 2. Que hay 15. Pues 15. Que no te asuste ni apostar poco ni apostar mucho. Debería asustarte el apostar por apostar, sin argumentos. Aquí ya entra en juego también la disciplina. Tú, por ejemplo, tienes una estrategia en concreto. Si hay partidos que, por ejemplo, tú te fijas en 4 factores a la hora de apostar, ¿vale? A un evento. Si cumple 3, no deberías apostar. Si cumple 4, sí. ¿Qué pasa cuando no hay apuestas? Que la gente deja de ser disciplinado. Empieza a ser más flexible con la estrategia, ¿no? No, bueno, cumple 3 de 4. Un día normal y corriente, si hubiera más apuestas, no apostaría. Pero como no hay apuestas, apuesto a esto. Pues no. Aquí hay que ser firmes. Y si cumple, cumple. Si no cumple, no cumple. No me vale que cumpla por un poco. O que no cumpla, mejor dicho, por un poco. Si no cumple por un poco, no se apuesta. Si vas a poner over 2,5 en un partido, porque en teoría es over, eso no es un argumento válido. ¿Por qué apuestas al over 2,5? ¿Hay valor en la cuota o no hay valor en la cuota? Eso es otra cosa. Apostar al valor. Si un over 2,5 del Bayern de Múnich se paga a 1,20, pues ahí no hay valor. Hace poco quedó 0-1 o 1-0. Entonces, muchas veces pasa el under cuando este se paga a 3 y pico. Entonces, ¿por qué motivo ahí no ha pasado el over? La clave está en argumentar tus apuestas, pero con argumentos válidos. Repito, no este es over, porque sí, este debería ser under, o este es una liga over, porque aquí hay ligas overs con equipos unders y ligas unders con equipos overs. Así que aquí, que la liga sea buena para algo, no me vale. Ese equipo en concreto es bueno para algo, hay valor en esa apuesta. En resumen, ¿cuántas apuestas hacer por día para vivir de las apuestas deportivas? Pues no hay un número exacto. Y el que te dé un número exacto no tiene ni puta idea de lo que son las apuestas deportivas. Y te está timando directamente. Porque nadie te puede dar un número exacto nunca. Todo depende de la información que tengas sobre los partidos y del día en concreto. Fin de semana habrá más apuestas, por lógica. Hay muchas más ligas, juegan muchos más partidos. Entre semana, pues habrá menos. Me gustaría hacer el vídeo más largo, pero es que no hay más que hablar. Es que la cosa es simple. Es absurdo preguntar eso. Entonces, pues sinceramente voy a terminar aquí el vídeo porque es que no hay más que hablar, ¿sabes? No te olvides de dejar tu like en el vídeo si quieres que siga creando más contenido de apuestas deportivas y suscribirte al canal y activar la campanita en el caso de que aún no lo hayas hecho, porque publico vídeos nuevos cada semana. Hasta otra.